Hace 200 años, Argentina era solo una promesa, una página en blanco. Un inmenso desierto por cultivar, poblar, civilizar. El espíritu de libertad resonaba todavía en estas tierras, en el relato de los soldados que cruzaron los Andes junto al general San Martín, o los que combatieron junto al general Belgrano. En esa época convulsionada nacería Domingo Faustino Sarmiento, el hombre que nos enseñaría con su ejemplo la más valiosa de las lecciones. El poder de las ideas es siempre más fuerte que la potencia de las armas. Este hombre que vivió tan intensamente, que viajó por todo el mundo, Chile, Uruguay, Paraguay, Francia, España, Argelia, Alemania, Estados Unidos, es ahora una estatua de bronce y solo se lo recuerda a los 11 de septiembre. Tengo un mapa con lugares marcados. En cada uno me esperan pensadores, profesores, periodistas e historiadores. Intentaré ubicarme en cada época y lugar, así como él situaba a los personajes en sus biografías. ¿Quién fue realmente Sarmiento? Aquí nació, en febrero de 1811. Trato de imaginar cómo era esta ciudad 200 años atrás. Aquí creció junto a sus padres, doña Paula y don Clemente, y sus cuatro hermanas, Procesa, Bienvenida, Rosario y Paula. La influencia de su familia fue muy importante durante toda su vida. En su árbol genealógico se cuentan soldados, un historiador, obispos y frailes. En Recuerdos de Provincia, Sarmiento cuenta que creció entre santos y espadas, las historias de su padre que cruzó los Andes en el ejército del general San Martín, y la influencia de su tío, el presbítero José de Oro, dejaron en Sarmiento una huella imborrable. Ellos le enseñaron a leer. A los 5 años, Sarmiento ya leía casi de corrido. En 1816 ingresa a la recién inaugurada Escuela de la Patria, donde cursó la primaria, única educación formal que tuvo en su vida. Es importante destacar que en esa época la enseñanza primaria estaba dando sus primeros pasos y no se extendía más allá del tercer grado. Me dirijo ahora hacia la provincia de San Luis, donde Sarmiento descubrió su vocación de maestro. En 1825, a los 14 años, cuando terminó la escuela primaria, Sarmiento acompañó en el exilio a su tío José de Oro a San Francisco del Monte. Su primera experiencia como maestro fue en este lugar. Regresó a San Juan, pero ya no era el mismo. Encontró en la enseñanza un medio de vivir y una motivación para formarse. En sus permanentes lecturas, Sarmiento encontró una fuente de inspiración: Benjamin Franklin, un político, científico e inventor norteamericano que nació en 1709 y participó activamente en la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué tenían en común Sarmiento con Franklin? En Recuerdos de Provincia y Mi Defensa escribe: yo me sentía Franklin, ¿por qué no? Era yo pobrísimo como él, estudioso como él, y siguiendo sus huellas podía un día llegar a formarme como él, ser doctor ad honorem como él, y hacerme un lugar en las letras y en la política americana. A los 17 años se alistó en el ejército unitario. En 1828, Sarmiento inicia el camino hacia la revolución y los destierros. Los conflictos entre unitarios y federales comenzaban a marcar su vida. El país se encontraba aislado y necesitaba impulsar la comunicación. Gracias a que él estuvo en Estados Unidos y vio la instalación del cable interoceánico, vio cómo las noticias que se sucedían en Europa en un día llegaban ese mismo día a Estados Unidos. Conectó al país, instaló la telegrafía, la llevó a Rosario, a Córdoba, al norte, a Tucumán, a San Juan, a Mendoza, a San Luis. Entonces yo creo que la Argentina ha crecido y sigue creciendo. Es muy nuevita, frente a 500, 600 años de los países europeos o 300 de Estados Unidos. Nosotros tenemos solo 200 y recién empezamos. Como dijo Horacio, somos un país nuevo
y las raíces de lo que somos hoy las encontramos en el proyecto de Sarmiento. En sus 77 años de vida, Sarmiento hizo de todo. Fue educador, escritor, historiador y ocupó importantes cargos públicos. Concejal, gobernador, embajador, senador, presidente. Como educador inició su vida laboral a los 14 años. A los 28 creó y dirigió la primera escuela de mujeres de Sudamérica. Ideó el método de lectura gradual adoptado por todas las escuelas chilenas. A los 31 fue director de la primera escuela normal de preceptores en Chile. Siendo autodidacta llegó a ser profesor universitario a los 44 años y fue distinguido con el diploma honoris causa en la Universidad de Michigan a los 56 años. Durante toda su vida fue partícipe y defensor de la educación pública, institucionalizada finalmente en la Ley de Educación Común en 1884. Como periodista y escritor en sus 50 años de profesión nos legó 52 tomos de sus obras completas, Recuerdos de Provincia, Facundo, de la Educación Popular, Viajes por Europa, África y América, Argirópolis, y más de 22.000 cartas dirigidas a sus amigos, familia y personalidades de la época. Como concejal, gobernador, embajador, senador y presidente, impulsó el progreso y el bienestar de su país. Participó activamente en la vida política argentina antes, durante y después de la creación de la Constitución Nacional. Sarmiento dedicó su vida entera a la formación de nuestra nación. Prueba de ello son los ferrocarriles, el telégrafo, el Colegio Santa Rosa de Lima en San Juan, la Escuela Normal de Paraná en Entre Ríos, la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Escuela Naval y el Colegio Militar de la Nación de Buenos Aires, entre otros. Como embajador fortaleció las relaciones internacionales y como presidente conectó al país con el mundo a través de cables e ideas. Porque Sarmiento fue un viajero, un ciudadano del mundo. Su espíritu, su visión y su obra trascendieron límites, fronteras geográficas, históricas, políticas, socioculturales y mentales. O sea, cuanto más grandes e importantes son las ideas, mucho mayor es la resistencia. Y eso es lo que yo creo que le ha pasado a los hombres libres como Sarmiento. Y Sarmiento ha quedado en el lugar de los reaccionarios, cuando en verdad fue un hombre muy progresista. Ha quedado en el lugar de los elitistas, cuando en verdad fue un hombre muy democrático. Y tuvo el mejor nombre que se le puede dar a un grande. Lo llamaban el loco Sarmiento. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra, y en su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud y gratitud, gloria y honor, honra sin par, par grande entre los grandes, padre de la aura, Sarmiento inmortal, gloria y honor, honra sin par, par grande entre los grandes, padre de la aura, Sarmiento inmortal, gloria y honor.